las plantas pueden dar vida hasta el rincón más triste de nuestra casa. Además de reducir el CO2, liberan oxígeno, regulan la temperatura ambiente y limpian el aire de sustancias contaminantes. Así que toma nota de estas plantas de interior que son muy fáciles de cuidar. Hola, mi nombre es Juan Diego Garay. Soy biólogo y licenciado en Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia y hoy quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia del sembrar plantas en nuestros hogares. Las plantas de interior en su medio natural se encuentran en las partes bajas de los bosques, o sea, se cuidan, se protegen de la luz directa por los árboles que les dan sombra, les dan una especie de polisombra, sombra y luz. Esto entonces lo podemos recrear en nuestros hogares poniendo las plantas en sitios donde nos llegue solo la luz de un ventanal o la luz de un balcón que permita que la planta adquiera esa energía lumínica para fabricar sus propios elementos y también no se vea golpeada porque son plantas que no resisten mucho la intemperie, el sol extremo, a diferencia pues de nuestras plantas de jardín, de flores. En nuestros hogares las plantas nos prestan muchos servicios, no son solo, digamos, que es muy importante, una compañía, un embellecimiento de nuestro hogar, sino que también nos ayudan a mejorar el ambiente que vivimos en las ciudades. Tenemos claridad de que las plantas capturan el CO2 de nuestras ciudades y también nos limpian de metales pesados el ambiente. Así, plantas de interior como las araces, o sea, los anturios, como la lengua de suegra, como las palmas, los helechos, nos ayudan muchísimo a tener aislamiento de sonidos, barrera de sonidos para nuestra casa y también para purificar el aire que tenemos y respiramos en el hogar. Las plantas de interior son de fácil cuidado, no requieren técnicas muy avanzadas en la siembra y pueden ser una muy buena opción para iniciarse en esta bella labor de unirnos con la tierra.